Pues voy a bajar un poquito de queso. Bueno, pues ya es lunes, toca trabajar, pero esto, este guacamole, no lo hemos comprado nunca, así está bueno. Está muy rico. Este está muy rico, ¿no? El del paso. Pues ya nos toca trabajar, son las 9 de la mañana. Tengo que maquillar un poquito, porque tengo una cara que vamos. Y hoy voy a hacer un poquito de guacamole con pavo, con pechuga de pavo y una lonchita de queso. Hoy toca eso. Bueno, ¿cómo se nos presenta la semana, Carlos? ¿Qué vas a hacer hoy? A la autocaravana a cambiar las bombillas y las que están fundidas. Y ya me podías ver si haya quedado lo que te decía. Busca por todos lados. Es que hay un aparato que no encuentro ni vivo ni muerto. Vamos. Seguro que aparece. Es que ya no sé dónde buscar. Ya he revuelto todo. Ya no sé dónde buscar. Bueno. No es igual que los otros. No, esto es más picante. Está bueno. Está muy rico. No sé para vosotras, amigas, pero para mí el pelo es súper importante. Llevar el pelo arreglado me encanta. Es que si llevo el pelo arreglado me apetece maquillarme, vestirme, es que, y si llevo el pelo mal, no me apetece nada. A vosotras os pasa lo mismo. Salir a la calle sin nuestro serum, sin nuestro contorno de ojo, sin nuestra cremita hidratante. Que no, que tenemos que salir así y después ya con un buen maquillaje. Claro. Bueno, pues llegó la hora de irse a trabajar, es lunes y comenzamos la semana cargada de energía.
hecho un poquito de menos en falta lo de tener un cajón o algo para guardar el bolso, para poner el bolso, porque no tengo nada. Me faltan las perchas, que tampoco las tengo. Pero bueno, poco a poco. Carlos me tiene que pintar esto de blanco, que tampoco me lo ha pintado, en fin. Que sí, que me faltan algunas cosillas, pero bueno. Mira, el árbol me lo traje. No sabía dónde ponerlo, pero al final ese sitio es estupendo. Allí el techo era más alto, pero aquí ya mismo está dando. Bueno, está dando no, ya está dando. Fijaros que la temperatura de aquí del local, o sea, de lo que es aquí fuera, aquí a las cabinas, al tener estos muros tan gruesos, puede haber una diferencia entre 3 y 4 grados. Increíble. Pero bueno. Y bueno, me faltan algunos detallitos, pocos, como las perchas y yo creo que poco más. Uf, pero bueno, este maquillaje me lo he hecho en menos de 5 minutos, yo lo digo. Y lo voy a subir a bueno, ya lo tengo subido. O sea, este maquillaje que llevo ahora, ya lo tengo subido al canal, porque esto lo voy a subir el lunes que viene, hoy es lunes. Y hoy lunes por la tarde voy a subir el vídeo de maquillaje, me he maquillado en 4 minutos. O sea, increíble, me ha quedado bien. Vamos, que he hecho un maquillaje así más sutil, más suave, que es el que me quiero hacer todas las mañanas. Que bueno, deciros que pues eso, que empiezo el lunes con muchas ganas, mucha fuerza y vamos a ver qué tal se me da. Ya os iré contando a lo largo de la semana qué tal voy y tal. Y ya veis, estamos aquí. Mirad, tengo enfrente una churrería, con lo cual está pues casi siempre. Cierra sobre las 12. Todavía está puesto lo del Corpus del día de ayer. Pero, ay, si vierais, he comprado esto, que es una maravilla. Creo que lo he comprado por Amazon, ya os diré. Pero es para tener un olor en la casa. Y de verdad, huele que ni os imagináis. Aquí ahora mismo huele a... No sé, yo he cogido un olor relajante, que es lo que me interesa para aquí, para el trabajo, pero ha sido entrar y de vez en cuando, no sé, porque Carlos es el que me lo ha puesto, que los sábados y los domingos no funcione, pero cada X tiempo suelta un poquito de flis. Y la verdad que fenomenal. Sigo sin encontrar, y no sé qué voy a hacer porque es que no lo encuentro, sigo sin encontrar lo de la música, o sea, es que no sé dónde lo he puesto, de verdad. Y claro, para poner música me he quedado sin... Pero es que lo traje aquí. O sea, sigo sin encontrar el... No sé cómo se llama. El cargador. No, sigo sin encontrar el cargador de la música. No sé qué voy a hacer, porque es que aquí no tengo sitio para guardar cargadores ni nada. Y lo habré quitado, no sé dónde lo he puesto. Y es un problema. Chiqui, ¿qué tal estás? ¿Eh? ¿Vienes para acá? ¿Eh? Burrito. Qué bonito. Qué lindo. ¿Eh? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Mira, yo te mando mi luz para que tu existencia sea más clara, nítida, enfocada y llena de plenitud. ¿Vale? Venga. Sí. Hala, ya.
estáis ahí tranquilitos, ¿eh? Sí, os gusta que os hable. En cuanto que se os dice cosas bonitas, ¿verdad? Pues o venís o os vais. En este caso os vais. Bueno, pues está bien. ¿Y qué tal vivís? Espero que bien. Bueno, hala. ¿Vais a salir en YouTube? ¿O vais a hacer también influencer? Hala. Venga. Que seáis felices. Corto y fuego. ¿Has cogido alguna de estas de caballa, alguna cosa no, de esta? Esta, por ejemplo, fletes de caballa. Que le podemos echar también. Esas están en escabeche. Si las quieres sin escabeche. Pero bueno. Pues en aceite de oliva. Pues venga. Las sardinas vienen muy bien. Estas son picantes. ¿Te gustan? Me gustan. Pues venga, coge un par de ellas, pues siempre. Y ya está. Bueno, pues después de cerrar, toca compra. Ahí el atún. Ah, sí, pero aquí no está, sí. Nos encanta tomarnos un poquito de chocolate después. ¿Este? ¿No? O si sí, este es el mismo. O este. No te interesa. El que tú prefieras. Lo que pasa es que eso dura, no dura. Mira, ¿y estos? ¡Hala! Fíjate, eso es que esto dura mucho. Mira, la fresa. Pero ese no sabemos cómo estará y esa nos hace más duro, ¿no? Que lo probemos. Pero, hombre, este no va a durar más porque te comes una y ya está. Venga. Chocolate. El atún. Yo ya lo he cogido. Ah, vale. Y aquí no cogemos ninguna. El otro día coge.
pasa? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Todo el día rumiando? Venimos dando un paseíto. ¿Qué? Bueno, pues acabo de salir de trabajar y le digo a Carlos, vamos a darnos un paseíto. Venimos por aquí y qué a gusto, de verdad, porque encima está asfaltado y yo creo que muchas tardes nos vamos a venir por aquí. Hace un poquito de calor, pero se está bien. O sea, no es... Y nada, bueno, pues esto es otro camino. El camino que os he enseñado de Carlos es súper bonito. Haremos la ruta el domingo, porque el sábado yo quiero abrir. Y la haremos el domingo. Y esta, pues la haremos muchas tardes, ¿verdad, Carlos? Pero habrá que prepararse bien, llevar de agua y todo eso. Agua y un bocadillo para coger fuerza o lo que sea, porque la idea es ir hasta el embalse. ¿Al embalse vamos a llegar? Sí, ¿por qué no? Bueno. No sé yo si voy a poder, son 6 kilómetros. Y se para acá. 6,12. O sea, son casi 7. Vamos a. O sea, una buena paliza. Bueno, ya iré grabando. Depende, pero nos tendríamos. Hasta luego. El problema no es echar toda la mañana, Carlos. El problema va a ser la vuelta, que va a hacer mucho calor. ¿Sabes? Bueno, pues lo dejamos para el otoño. Yo creo que deberíamos dejarlo para el otoño, porque es que aquí las temperaturas son... Mirad, aquí hay un caminito de... Mira qué bonito se ve el sol aquí, mira. Este es otro camino, pero nosotros vamos a seguir por el asfaltado. Bueno, chicas, solamente os puedo decir que estoy súper feliz. Bueno, yo creo que se me nota cada día. Mira, Fuente Balancho. Esta es la Fuente Balancho. Hola, bonito. Hola, que no ladráis, qué guapos sois. Bueno, ahora ya ladran. Sí, sí. Mira, qué bonitos. Están aquí cuidando las ovejas, porque hay ovejas. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Cuidar? ¿Sí? ¿En serio? Olé. Hola, bonito. Hola, chiqui. Hola. Qué guapo. Ay, qué guapos que sois. Ay, qué guapos que sois. Nos vamos. Venga, al adiós. ¡Anda! Mira, mira, mira. Ay, qué lindo. Chiqui. ¿Qué pasa? ¿Eh? Aquí están las ovejitas y están cuidándolas. Ay, que me parto. Mira la oveja esa queriendo comer de ahí. No te lo pierdas, Carlos. Mira. No, están ahí. Hola. Hola. ¿Qué pasa con vosotros? O sea, una puesta de sol súper bonita. Acabamos de encontrar este camino, Carlos y yo, y nos ha encantado, con lo cual vamos a venir muchos días por aquí. Por ahí. Por ahí. Nada, tenemos allí el pueblo, mirad cómo se ve. Voy a agrandarlo un poco. Allí se ve, a ver, ¿dónde está mi dedo? Ahí se ve la iglesia. Nos hemos retirado un poquito. Aquí va la carretera que va para Valencia de Alcántara. Y aquí qué bonita, qué bonito, me encanta. O sea, no os podéis hacer una idea de lo que yo estoy disfrutando de la vuelta a mi pueblo. Es que bueno. Pues nada, allá eso que vamos. Sí, colócate el pelito. Me dice, colócate el pelito. Claro, aquí divino total, a ver que me ponga esta parte. Para pelito, que Carlos salga, que ya no saca, una sonrisa. Los morritos estos, que se te acentúan los ¿así? Pómulos. No, eso ya es exagerado, ¿no? Pero lo que tú vienes haciendo... Así. Pero es que yo tengo pómulos, mi madre también los tenía. No, claro, sí, porque ya tiene pómulos. Sí, pero no hay gente que no tiene tanto. A mí me han dicho que si me he puesto pómulos, no, no, son míos. Bueno, pues nada, mirad, vamos caminando por la vida. Caminando por la vida. Ay. He pisado la mierda. Ah, no, un bicho. Claro, no voy mirando para abajo. Pues lo que tiene. Y seguramente que lo has dejado mal herido. Ay, Carlos, de verdad, que no lo ha pisado. Sí, lo has pisado. ¿En serio? Ahora a ver si tengo, si lo deja mal herido. Pero si ha sido sin querer, no. Es que claro, si mira un sitio no mira al otro. Y yo estaba mirando aquí. Que no, que yo no le he pisado. Por el animalito. Era una hormiga o algo de esto. Pero claro, es que si miro para el suelo no miro aquí para hablaros a vosotras. Voy a ir haciendo así de reojo. Pues mira, tengo una mosca cojonera.
en el local, que es que me está dando de por saco, que de verdad no quiero yo cargarme a la mosca, pero es que me tiene ya loca perdida, porque se aposa todo el día y molesta y molesta. Y es que están, vamos con las moscas. Pues nada. ¿Qué dices, Carlos? No, vamos a... De regreso al pueblo, ¿no? Sí, ya hemos dado la vueltita y vamos de regreso al pueblo, ¿no? Pues hemos hecho por lo menos 2 kilómetros o más. Parece que no. Bueno, lo podemos contabilizar después. No, ¿qué va? ¿Tanto como? A ver, estamos en la estación de tren y a la estación de tren hay 3 kilómetros. ¿Dónde está la estación? La estación de tren está por allí, está por ahí cerca. ¿Es siguiendo el camino? No sé. Date cuenta que estamos... Ese es el polígono industrial. Si vamos por ahí, salimos al polígono industrial. Mira, nos ha hecho gracia porque mira las pisadas. Dijimos, ¿cuándo han puesto esto? Ha habido un perro con una mala pipa que ha puesto pisadas por todos lados. Increíble. Pues yo es que llamé a Carlos, le digo, Carlos, no sé, pero a mí me apetece andar. Y dice, venga, como él siempre está dispuesto a andar, dice, venga, vámonos. Y no sé ni qué hora es, Son las 9:30. Las 9:30, bueno, queremos llegar a casa a las 10. Madre mía, pero bueno. Vivimos los días. Carlos ha hecho, bueno, ya lo he comentado antes, pero de verdad, que ya por fin ha encontrado su camino como él quería, para andar todos los días. Y cuéntale cómo es el camino y tus burritos y tú. Es un bosque de alcornoques. Un bosque de alcornoques, date cuenta. Qué chulo, ¿no? Bueno, el vídeo que os voy mandando, que os iré poniendo trocito, que ya lo habéis visto. No, pero vamos a ver, todo lo que yo he ido fotografiando antes estaba mucho más denso de vegetación que cuando ya me has dicho, sácame vídeos, que ya no he hecho fotos. Ya. Bueno, me he puesto a hacer vídeos y bueno, hay dos caballitos, dos burritos, sí. Un perro ladrador, un poco mordedor. Ya. Bueno, pues eso. Pero queda chulo. Ha quedado chulo. Bueno, me duele el brazo de tener el teléfono así, así es que ya dejo. Venga, vamos a seguir caminando. Chao. Bueno, pues estoy aquí en mi centro, en mi lugar de trabajo, mirad, Smile sonríe, y nada, pues son las 5 de la tarde, estoy esperando que llegue una clienta, estoy en la zona de manicuras, y ahí está la zona de espera, y nada, pues súper contenta y esperando que llegue la clienta para atenderla. Y mientras, pues, estoy estudiando algunas cosillas, que quiero ver cosas más de manicura y tal. Y nada, feliz y contenta. Así es que nada, chicas, sigo grabando mi día a día. Espero que os guste. Lo del animal print no me gusta, ¿verdad? O sea, cebra, tal... No me gusta, eso es de mi amiga. Lo tuyo no es el animal print. Pues sí, me encanta. Así es que prometo comprar una como esa, una camiseta así, a ver si la encuentro. Bueno, chicas, pues nada, un minutito aquí y me pongo a hacer unas cosas que tengo que hacer. Besitos, chao. Bueno, pues Carlos estaba aquí. ¿Qué te ha pasado? Mira esto. ¿Esa es la linterna que buscabas tú el otro día? No. ¿Ah? Ya está. ¿Y esas pastillas de qué son? ¿Qué es? Para el cabello y las uñas. ¿Esto qué es? Esos son tres... y estos son... tres bombillas. Bueno, pues Carlos está hoy empezando a pintar. Lo ha llevado al orden. Bueno, mirar cómo tenemos la terraza. Qué estupendo. Tenemos la terraza, vamos, y el cristal súper limpio. De la Choni. La Choni total. Ahora recojo la ropa. Vale, cuéntanos un poquito lo que estás haciendo, Carlos. Bueno, pues vamos a ver. En la última meditación escuché una flauta tibetana. Entonces he querido representar un nativo
tibetano con la flauta aquí, ¿no? Pero obviamente en la meditación tú atraes a tu pineal imágenes que de luz. Esto, aquí voy a hacer una especie de Cristo, pero hecho de luz. O sea, luz. O sea, solo energía. Es decir, está hecho con energía. Es todo velado, sutil. Una cosa que deja ver incluso entre medias las montañas. Aquí voy a pintar en el fondo el Himalaya, porque esto va a ser un nativo del Tíbet, ¿no? Y quiero poner aquí un ovni. ¿Por qué? Porque realmente esto que hablan, que se habla mucho de que si una invasión ovni, que, o sea, vamos a ver, extraterrestres, o sea, hay miles y miles y miles y miles de millones, de trillones, de cuatrillones de planetas en el universo que están habitados con civilizaciones más o menos avanzadas que nosotros. La mayor parte de los que, bueno, que vienen por aquí, evidentemente están infinitamente más avanzados. A lo mejor pueden tener hasta 5.000 años más de avance con respecto a nosotros, ¿no? Con el toldito estamos aquí, tan a gusto. Qué bien. Bueno, Carlos está. Estoy blanca como. Bueno, no te creas que estoy tan blanca, ¿eh? Yo estaba más blanca en Cáceres que aquí. Mira Carlos cómo está. Parece este de la jungla. Fran de la jungla. Con ese moreneo. Sí. Va todos los días anda. Pues moreneo total. Bien. Yo ahora me voy a poner a grabar. Vídeos de. A grabar, ¿no? Ya los tengo grabados, ponerle voz. Yo creía que íbamos a ir al pantano. ¿Andando? Y al sol. Vamos. Ah, que te doy un beso. No me he levantado. Pues ahora. Pues me ha pasado calor yo esta noche, tú sí. No. Se nos ha estropeado la lora. Sí, sí. Al perro flaco todo. Todo se vuelve en pulgar. Pues ahora la lavadora. Bueno, ya está. Hay cosas peores.